Su esposa y sus hijos habían estado en terreno durante las últimas 2 semanas acompañando las labores de búsqueda. En este lugar, cordillerano, con quebradas y llanuras. Recorrer a pie y en forma exhaustiva, batiendo el sector en las cuadrículas que se han predefinido. Tomás Richard March llegó a nuestro país el 14 de septiembre. 2 días después, desapareció tras salir de excursión por los senderos del Observatorio Internacional La Silla. Fiscalía ha instruido a Policía de Investigaciones poder recabar información adicional para dar con las circunstancias y el paradero de quien en este momento se encuentra en proceso de búsqueda. No se descarta ninguna hipótesis, todas las líneas investigativas están abiertas. El trabajo que se hace en terreno tiene por finalidad, obviamente, el fin último, ubicar a esta persona. Durante 56 días fue intensamente buscado por cuadrillas del ejército, policía de investigaciones, bomberos, carabineros, aviones y drones. Un completo despliegue que en los últimos días sumó en terreno a Felicity, esposa de Tomás March, y sus hijos Tav y Henry, quienes aportaron información clave. Este jueves, los esfuerzos rindieron frutos y el golpe encontró el cuerpo sin vida del científico británico. O sea, la participación de tercero. Esa es una información que no puedo yo levantar un juicio respecto a eso, porque evidentemente hay que hacer un trabajo de criminalística para establecer recientemente la causa de la muerte. El cadáver de Tomás March fue encontrado a 3 kilómetros del Observatorio La Silla, en una zona que alcanza los 1.780 metros de altura, entre quebradas y llanuras. Colaborar con la familia para los diversos trámites que haya que hacer de ahora en adelante en términos de repatriar el cuerpo o lo que sea pertinente de acuerdo a lo que se esté llevando adelante por la Fiscalía y la investigación. El 29 de octubre, el fiscal a cargo del caso había decidido extender la búsqueda por otros 15 días, tiempo que fue clave para poder dar con su paradero. En medio de las investigaciones, se tomó declaraciones al estudiante inglés que lo vio por última vez y se logró encontrar ropa perteneciente al astrónomo e incluso su celular, todo en los alrededores del observatorio. La búsqueda se centró por el lugar donde se encontraron algunas evidencias y obviamente es un terreno de difícil acceso. Pero nuestro personal que está especializado en este tipo de búsqueda pudo llegar al destino y encontrarlo, obviamente, lamentablemente, sin vida. Hello, my name is Tom Marsh from the University of Warwick in the. March era un astrónomo y astrofísico británico de la Universidad de Warwick en Inglaterra, un científico que había arribado a nuestro país para seguir investigando sobre las estrellas binarias, un científico que arremeció al mundo con su desaparición y que hoy conmociona con su muerte.